actors that belong to her friends. She would flee with her feet in the shins, hanging over the ends, looking over her shoulder, never knowing herself. I believe she could never fit in till somebody knew. Uy, pues ahora no sé si me estás hablando. O sea, no te escucho. Ahora, ahora sí, ahora sí. Soy cadete, pero desde hace un mes, porque no coincido con ninguno. Ah, vale. Espera. Está en el armario, ¿no? Aquí, arma. Ahí, perfecto. Este y este. Vale, pues ya estamos. ¿A qué servicio nos vamos? Vale, ¿vamos en dos coches o en uno? Vale, este es el coche que va tan rápido. Buah, buah, pero es que va tan rápido. No veo el mapa. Vale, me cuesta mucho. Tengo visual, ¿eh? Tengo visual. ¿Pero por qué dispara? Espera, espera, que hay otro más. Hay otro más. Son compañeros, creo que los otros. Ese es compañero tuyo. A mano derecha se ha ido uno, entre los cajeros. Aquí hay alguien. Ah, vale. Yo, vale, vale, vale. Vale, vale. Uf, menos mal. Dios, me he quedado a nada. ¡Ah! ¡Oh, mi mierda, loco! Pero no, yo tengo comida. Yo también. Vamos a revivir a los. No, ya, a revivir no. Vamos a llamar a. Ah, vale, no. Eso sí, si hay MS, ¿eh? Esperamos nada de tiempo. Era lo mismo de antes. Vale, yo es que acabo de entrar de servicio, si me informáis qué ocurrió. Es que yo soy el único Shelly que hay, entonces estamos en por sitio diferente. Vale. Madre mía, pues menudo comienzo. Vale, voy a traer el coche patrulla para proteger la zona. Otra vez. ¿Pero por qué mi personaje está tonto? ¡Otra! ¡No! ¡No, tío! ¿Qué es el FIB? El FIB. Este no me gusta ya, ¿eh? Este compañero. Bueno, yo como cadete me voy a colocar aquí. He colocado yo el patrulla igualmente. Vale. He colocado esto así rápido. Vale. Has estado ágil.
El de los verdes no me fío nada. Bueno, pues nada, primer tiroteo. No sé cómo voy de munición. 85. Vale, perfecto. Dime. Reviva, reviva al sujeto de allá, revívalo. Rápido, que tiene un pulso abajo. ¿A cuál? ¿A este? Sí, necesitáis que músculo G, organización y curar. Miguel, ¿no puedes revivirlo? Ah, ya he revivido uno. Estoy en ello. Chicos, faltó uno, ¿eh? Uno se ha escapado, el del pasamontañas verde. Está en el hospital, ¿eh? Pero tiene que venir. Hay que decírselo a este sujeto. Vale. Vale, vamos para allá. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos aquí? No se te escucha si estás hablando. ¡Ay, Dios mío! Me ha tocado el cadete superior. El cadete que se cree jefe de policía. Porque a lo mejor en otro servidor será algún cadete. O sea, será un alto cargo. Y ya está. Que ya me va bien, porque a mí me ayuda y me enseña. Yo, por ejemplo, yo no sabía lo de curar esto. Mira, DHL. Mirando, es que no sé. Caballero, ¿me escucha? ¿Caballero? Sí, le escucho. ¿Y su compañero? Me refiero a su compañero. No, está aquí que no responde. Negro, ¿oyes a la poli? ¡Negro! Bueno, tú me... que no les oye. Compi, tira para el hospital, pero ya. Voy a guardar el arma. ¿Qué? Tira al hospital. Es que acciones. Como se muera este tío aquí, a ver quién tiene la culpa. Llevan una hora allí parados con un tío a punto de morir dentro del vehículo de la patrulla policial. Madre mía. Que Dios les coja confesado a los dos. Yo acabo de entrar de servicio, yo no me he enterado de nada. Pero llevan ustedes un rato ahí y el tío se está desangrando. Estábamos viéndolo todo, que se estaba muriendo. Como muera en el hospital, el problema es de ustedes. Bueno, yo no he elegido atracar, así que son las consecuencias. No es por el atraco, no es por el atraco. Es porque el tío estaba abatido en el suelo y han tardado un montón de tiempo en venir aquí al hospital ustedes. Bueno, eso no se lo puedo discutir. En eso tienes razón.
aunque yo no sea el que conduce, tengo que hablar por el departamento. En eso tienes razón. Que da igual lo que haya hecho el hombre, lo primero es salvarle la vida. Ya, por eso ya le he dicho al chaval que tirara, pero vamos, para el hospital urgente. ¿Y usted está herido? ¿Tiene algo? Bueno, algunas rozaduras. Fue una entrada y salida. Una bala. Vale. Hola, ¿vosotros me escucháis? Sí, yo te escucho. Ah, vale, vale. ¿Y el coche de sheriff había aquí? No, aquí no había ningún coche del sheriff. ¿Qué le ha ocurrido al otro sujeto? Pues sí, un coche tenía que estar aquí, yo lo he aparcado aquí. Pues no, la verdad es que no. ¿Sí podéis llevarme? Sí, por supuesto. Aparte, es por la otra puerta, tío. Ah, vale. La otra puerta. Vale, pues nada, compi, nos vamos para comisaría. Venga, tío. Vámonos a comisaría. Llevamos una hora aquí, jefe. Sí, yo me quería comprar un coche y me ha dicho, vamos. Y ya ves tú, un poco más me pía en zapatilla. Cago en Dios. ¿Me va a procesar usted, señor? Sí, con suerte, sí. Bueno, escúcheme, tenga en cuenta todo el tiempo que llevamos casi una hora aquí con la historia, macho. Que si al hospital, que si para arriba, que si para abajo. Yo, no sé, tengo al FIP en la radio. Podría estar ya hace 4 horas aquí. Sí, nada, lo único que le voy a coger... Cuando me procese, mírelo, mire, a ver bien. Lo único que le voy a coger el nombre... Y a juicio. Sí, exactamente. A ver, me cago en Dios. Vale, pues vamos para afuera. A ver, ayudaré a salir. Gracias, amigo. Vamos por aquí. Por allí, por la escalerilla. Mira, vamos a ir más rápido porque yo, total. ¿Puedes correr? Pase por aquí. A ver si puede pasar. Vale. A ver. Estoy aquí, señor. Estoy aquí. Sí, un momentito. Pero puede, ¿le deja entrar o no le deja entrar? No, estoy dentro. Ah, vale. Vale, pues pase por aquí. Vamos para abajo. O sea, que las esposas se han cogido ahí a la manivela de la puerta y se han roto. Ya, bueno, ya está, sí. Vale, quédese aquí. Voy a hablar un momento con el sargento del FIP, a ver qué me están preguntando. Y ahora... No, ese no. Que ese ya estaba ahí. Es este. Yo creía que se había metido. No, hombre, ¿cómo se va a meter? Esta puerta estaba abierta, Y usted se ha marchado, pues ¿qué hago? Hombre, vale. Pues claro, pues saluda. Dime. A buscar la celda. Vamos a proceder a hacerle la foto y nos llevamos a federales. Vale, a federales, perfecto. Pues vamos a hacerle la foto. Colabora, caballero, venga. Sí, ha colaborado en todo momento. En eso no tengo discusión.